Olimpismo, camino a los Juegos de Tokio, en la 580 Deportiva y la Confederación de Deportes de la provincia de Córdoba. Jamín López Becker, con 20 años, participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, finalizando en la 23ª posición. Jamín López Becker nos cuenta su experiencia en lo deportivo. Mi mejor momento deportivo en el Juego Olímpico quizás empieza un poco antes de que empiece Londres, que fueron los Juegos donde participé. Yo creo que el momento clave que hizo que pueda ir a estos Juegos fue el Mundial de Clasificación. Fue mi mejor campeonato sin duda y fue lo que me permitió poder conseguir la plaza del país y terminar el selectivo nacional para poder clasificarme a los Juegos. Entonces creo que ese fue el punto que marcó quiebre quizás en mi carrera deportiva, porque era la última oportunidad para conseguir la plaza del país y la conseguimos. Dentro del juego, sí me acuerdo muchísimo del primer día de regatas, que si bien ya había competido muchas veces en esa cancha, al ser los juegos, ser el primer día y todo, creo que los nervios eran muchísimo más grandes que en otras competencias normales. Pero me acuerdo mucho el primer día de regatas porque a mí en particular me tocó una cancha de regatas muy lejos. Estábamos como a una hora más o menos de la costa, mar abierto, con muchísima ola. Una condición bastante distinta a la que navegamos generalmente, que navegamos más cerca del puerto. Y en esa regata tuve un muy buen arranque, una buena largada, un muy buen virado de boya, de la primer boya que era la de Barlovento. Llegar a la primer boya dentro de las 10 primeras y creo que fue la sensación más linda de empezar un juego con el nivel que tenía y todo, estando ahí dentro de los mejores, siendo que yo tenía 19 años y que me sentía, ahora viéndolo un poco más de afuera, me sentía bastante inmadura deportivamente hablando, porque la realidad es que todos tenían 20 o 30. Esa regata la disfruté muchísimo, había una condición de viento fuerte, que era un viento que siempre me gustó mucho navegar, era una condición que me iba bastante bien. Y después, bueno, fueron pasando los días y nos fueron cambiando un poco las canchas de regata. Algo que también me acuerdo bastante fue el primer día que me tocó competir en la cancha de regatas que estaba el público, porque bueno, por lo general nosotros en el windsurf navegamos solos y no tenemos esto de quizás la presión de gente que nos está mirando y demás, si bien está todo televisado en los juegos, la realidad es que estamos solos y estamos ahí conectados un poco con el mar, la naturaleza, y nos olvidamos de todo. Pero tuvimos una regata que se hacía al frente del puerto, que tenía unas gradas que estaban armadas, y ahí sí que tenías espectadores que estaban sentados en la parte de la costa y tenías una persona que iba relatando lo que pasaba. Una pantalla gigante y esta persona que iba relatando quién pasaba las boyas, quién largaba primero y así. Y en esa en particular, me acuerdo cómo me puse súper nerviosa. De hecho, se me acalambraron todos los brazos y me costó muchísimo terminarla. Pero fue también una de las experiencias más lindas porque sentía que era la primera vez que estaba realmente compartiendo lo que estaba haciendo y la competencia, la regata, con quizás mi familia que estaba viéndolo desde Argentina o bueno, todas las personas que me estaban apoyando. Así que creo que esa fue una de las más distintas en relación a otros campeonatos, porque son cosas que nunca pasan en otros eventos. La windsurfista radicada en Palma de Mallorca había logrado la clasificación a los Juegos de Londres 2012 en el Campeonato Mundial en Cádiz, España, donde tuvo una excelente participación. Jamín López Becker y su experiencia en lo cultural. Lo que respecta a la experiencia personal y cultural, con la delegación de vela siempre tenemos la suerte que viajamos bastante antes a la cancha de los Juegos de Regata para poder probar material, probar tablas, ver las condiciones del viento, del mar y acostumbrarnos un poco. Y además tuvimos las regatas en la primera parte, en la primera fase de los Juegos. Entonces, una vez que terminamos el campeonato, junto con una muy amiga mía que era una chica de vela peruana, nos pudimos quedar dentro de la villa y pudimos compartir lo que quedaba de los Juegos. Tuve la suerte de poder ir a ver la final de 400 metros en atletismo, de poder ver otros deportistas argentinos, de poder festejar con un montón de otras personas. Y creo que lo que más me impactó era ver a todas las delegaciones, a cada país y todo, compartiendo como si fuéramos todos del mismo nivel, como si, bueno, obviamente todos habíamos llegado ahí, tanto en el comedor, como si te cruzabas a alguien
con la camiseta argentina dentro de la villa, sea quien sea, te saludaba porque formás parte del mismo equipo. Es una de las cosas más lindas que se siente, lo mismo en la inauguración y en la clausura, entrar al estadio vistiendo los colores de Argentina y sentir el grito y el canto de todos los deportistas, se te pone la piel de gallina. A mí, yo veo imágenes al día de hoy y se me sigue poniendo la piel de gallina. Nada, la verdad que los Juegos Olímpicos sí fueron una de las experiencias más inolvidables de mi vida y he vivido cosas increíbles dentro de los Juegos, tanto en la parte deportiva como en todo lo que lo rodea. En Londres en particular, yo no he tenido la suerte de estar en otros, pero estando en Londres, la organización y la infraestructura y la cantidad de gente y voluntarios que ceden todo y que te dan todo para apoyarte y para darte todo dentro de ese mes, esos 15, 20 días que estés ahí, es impresionante. Yo nunca había visto algo así. Tanta gente abocada a esto, creo que todo eso es lo que te hace sentir también la satisfacción y la alegría de haber podido conseguir o haber llegado a lo que creo que para todos los deportistas que es estar en un Juego Olímpico. El año 2011 fue uno de los mejores en su carrera deportiva, siendo primera en el Campeonato Sudamericano en Olivos, en Buenos Aires, primera en los selectivos para los Juegos Panamericanos de Guadalajara y quinta en los Juegos Panamericanos Mexicanos de ese mismo año. Jazmín López Becker y su experiencia en lo educativo. Y en mi caso personal, yo estaba estudiando arquitectura, tanto en la época de la clasificación como, bueno, durante los Juegos Olímpicos. Yo personalmente, siempre que estuve compitiendo, tuve también como mi otro lado, mi otra pasión, que era la arquitectura. Tenía muy claro que quería estudiar eso. Me inscribí en la universidad ya compitiendo, cuando iba a algunos mundiales. Y la verdad es que al principio lo llevaba muy bien porque era mi válvula de escape, era como la forma de olvidarme un poco también del entrenamiento y no sentir el cansancio, a veces de ir al gimnasio, de navegar y hacer todos los turnos y ir a la universidad y cambiar un poco la mente, ver otras personas. Era como que me enfocaba mucho más y tenía tiempo para todo. Sí, cuando clasifiqué ya los Juegos Panamericanos, que la cantidad de viajes y la cantidad de entrenamientos en el exterior me requerían estar más tiempo afuera que en Córdoba, tuve que optar y decidir, que en su momento me acuerdo que me costó muchísimo, pero dejar algunas materias. En ese momento estaba en tercer año, que también dicen que es como el año más duro de la carrera. Y ya a los 2 meses de empezar el tercer año, había estado 1 mes y medio afuera. Entonces, un poco por respeto a los trabajos grupales, que tenía compañeras que me bancaban muchísimo y los profesores y todo, pero yo me sentía un poco responsable de por ahí no participar en un montón de cosas. Decidí dejar la mitad de las materias y durante los Juegos Olímpicos y el año Panamericano hice el tercer año dividido. Obviamente tenía muy pocos días a la semana para ir a la universidad, si no recuerdo mal iba 2 o 3 días. Sí tuve muchísima comprensión de parte de los profesores y todo, que me pasaban las fechas de exámenes. A mí siempre me gustaba dejar las entregas, sobre todo de arquitectura, dejarlo todo preparado antes de irme y no después. Entonces yo me iba a los campeonatos y a los entrenamientos con todo listo. Así que siempre rendía los exámenes antes que los demás y hacía las entregas antes y después me iba a los entrenamientos y todo. Creo que también fue clave para el momento en que estaba compitiendo, porque como dije antes, era mi válvula de escape, era la forma de recargar energías. En vez de cansarme más por tener que estudiar, era mi momento de descanso de la parte deportiva. Y el cambiar el aire, el ver a otras personas, el también enfocarte y esforzarte en otras cosas, creo que te hace rendir mucho más y exigirte mucho más. Yo de hecho, ahora que pasa el tiempo y bueno, yo trabajo y hago otras cosas, siempre digo cómo hacía para tener tanto tiempo, porque en su momento me acuerdo de compañeros que me decían siempre que no tenían tiempo ni para terminar las entregas, que cómo podía hacer que yo entrenara y que hiciera tantas cosas a la vez. Y realmente cuando tenemos tantas cosas para hacer, creo que nos sabemos manejar mejor y nos exigimos a uno mismo mucho más. Y por lo menos a mí es una sensación que me gusta hasta el día de hoy. Siempre estoy buscando cosas para complementar y seguir estudiando y seguir haciendo deporte o lo que sea para sentir que tanto la mente como el cuerpo siguen exigiéndose.